Bueno, yo soy Miriam Fernández, me dedico, soy empleada, trabajo en una óptica y soy nieta recuperada, restituida, número 127. Mi historia es muy distinta a la de muchos nietos. Yo sabía mi situación con mi familia de crianza, tengo 6 hermanos, entonces siempre fue hablado en el seno de la familia. Así que bueno, fue una decisión propia cuando yo tuve una edad más o menos, consideré que lo pude hablar con mis padres de crianza, lo hablé y yo le dije que no me interesaba saber mi identidad, que si algún día tenía la necesidad lo iba a buscar. Pasaron el tiempo, me casé, tuve un hijo, perdón, y no, sin decidirlo, a través de una denuncia judicial, me buscó la justicia y me obligó en cierta forma a hacerme el ADN, sin mi consentimiento. Y en su momento fue bastante, yo estaba muy negada a mi historia, yo me sentía muy cómoda y muy feliz con la vida que llevaba. Entonces cuando cayó la orden judicial para presentarme a la justicia, yo me negué, no quise ir, yo sabía de qué se trataba. Me fui a Chile como una delincuente porque lo quería negar todo el tiempo, hasta que llegó un momento que me enfermé, a raíz de eso me enfermé, el estrés y todo eso por ocultarlo, dije, no, bueno, no soy una delincuente, tengo que hacerme cargo y tengo que enfrentar mi situación. Y bueno, en la próxima, cuando la justicia volvió a citarme, ahí me presenté con un amigo que es abogado y bueno, ahí le hice frente a la situación. Pero fue muy dura. Fue muy dura y fue complicado, porque tenía un hijo grande que entendía, si bien yo alcancé a contarle a mi hijo mi historia, fue duro por él y por mí. Bueno, en realidad no tuvo mucha repercusión porque yo no lo llevé a la vida cotidiana, yo seguí viviendo como siempre, de hecho cuando saltó mi identidad, yo pedí que reservaran mi nombre. Yo era un número prácticamente, entonces mi vida siguió igual. Sí, fue un proceso de aceptación, tuve un proceso largo de aceptación y de bueno, conectarme con mi historia, y ahí es cuando empecé a abrirme y a poder hablar de mi tema. Al día de hoy es la primera vez que lo puedo hablar públicamente. Yo entiendo que la identidad es ser. ¿Sí? La identidad es una persona, es individual. Yo soy la persona que soy porque lo construí a lo largo de toda mi vida. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando abuelas o estas instituciones de derechos humanos se refieren a restituir su identidad, yo no estoy de acuerdo, porque no la restituís, vos ya tenés tu identidad. Lo que sí restituís es tu genética, tu historia, no la identidad. Entonces, por ahí cuando me dicen qué es para vos la identidad, no, yo soy identidad. No la recuperé. Entonces, por ahí no estoy de acuerdo con eso, con ese término de restituir tu identidad. Es complicado, pero yo soy lo que soy gracias a todo lo que viví. Soy Miriam Fernández por lo que viví, por lo que soy. Entonces, es complicado. No estoy conforme con esa terminología. Mi experiencia no fue la mejor. Fue bastante. Yo por ahí considero y creería que deberían manejarlo de otro punto de vista. Por ahí yo digo y me planteo que por qué faltan tantos nietos por restituir, como dicen ellos, si bien no me gusta el término, su identidad, es porque justamente por ahí no se sienten capaz. Si el tema se abordara de otra forma, en forma particular, porque hay que, a ver, yo a través de la denuncia me investigaron durante 5 años, fui prácticamente perseguida durante 5 años, donde la justicia me investigó absolutamente todo. Entonces, si vos lo ves desde ese punto de vista, vos decís, nadie va a querer restituir su identidad de esa forma. Yo creo que cada persona tiene su forma. Cada persona es distinta, entonces por ahí hay que evaluar más la persona y no su vida o cómo abordarlo. Entonces, si fuera más accesible, también en el aspecto estudiar en la parte
su entorno. Yo creo que todos los nietos, así como hizo Claudia, que por voluntad fue y se hizo una prueba, yo creo que todos podríamos llegar a hacerlo. No como por ahí te corren o por ahí lo ves direccionado políticamente. Entonces, si fuera más corrido desde la política, yo creo que aparecerían más los nietos. Entonces, yo por ahí me decís, ¿cómo lo manejaría? Y yo abordaría más esos temas, sería más específico en cada persona, cómo contenerla, de no o llegar al extremo de obligarle a hacer un ADN. Yo hice cosas muy locas, muy locas. Desde ponerme ropa interior de mis hermanas para que no, mi ADN no saltara, un montón de cosas. Negué todo el tiempo porque yo no quería el después. Fue muy difícil el después. Entonces, es complicado. No, hoy estoy más, mucho más tranquila. Yo hoy día puedo hablarlo. Yo creo que la bisagra de mi vida, de eso que se dice identidad, lo transité en el lugar donde nací. Yo nací en la ESMA, fue el primer parto de la ESMA, y ahí es cuando tomé conciencia y reconocí que por más que quiera negar la historia, soy historia. Al estar en un museo y al relatar en un museo tu historia, tu nacimiento, eso fue lo que me hizo ver y fue la cachetada que necesitaba para conectarme con mi historia. Bueno, me fui a Buenos Aires, fui acompañada de mi madre, que por ahí es mi mamá. Lo diferencio de crianza, porque por ahí muchos no saben, pensarán que es mi madre biológica. Fui con mi madre y mis dos hermanas, me acompañaron en ese momento. Mi mamá no me acompañó, fui con mis hermanas, que ellas me dieron la fuerza de poder transitarlo. Y si bien fue emocionante, pero también yo todavía estaba con esa negación, entonces como que bueno, aceptaba y no aceptaba. Pero sí, después lo hice con mi hijo, una segunda vez lo hice con mi hijo y bueno, ahí como que fue más relajado. Ahí fue cuando conecté con todas estas instituciones, organismos, que yo no quería saber nada, con abuela, ni con nietos, ni con nada. Entonces, bueno, ahí es como que, bueno, tomé contacto y como fueron muy respetuosas, que yo siempre les dije en su aspecto de respetar mis tiempos, por eso estamos, digamos, en paz, porque me han respetado ese tiempo de participar, interactuar. Entonces, bueno, la llevamos bien en ese aspecto. Pero con respecto al tema de legal, tenemos nuestra discrepancia, digamos. Pero bien, en buenos términos. Y lo que hoy en día, por ejemplo, volviendo, retrocediendo con respecto a la identidad y con esto de que no estar de acuerdo por ahí cómo lo abordan las entidades, yo hoy día estoy peleando por mi apellido, tengo una lucha judicial en la que abuela me obliga a cambiarme el apellido, ¿sí? Ellos consideran que yo voy a restituir mi identidad cambiándome el apellido. Y yo he justificado y quise darle a entender que yo soy Miriam Fernández. Yo toda mi vida fui Miriam Fernández. Esa es mi identidad. Entonces, el cambiarme el apellido significaría ser otra persona. Es empezar de cero. Entonces, por ahí, esa es la parte dura de donde que no estoy de acuerdo. Que es cuestión, no es que no quiera. Yo muchas veces se lo expresé a abuelas. Hoy me siento Miriam Fernández. Mañana, pasado, dentro de un año, 10, quizás me sienta Miriam Poblete, pero hoy día soy Miriam Fernández. Bueno, yo se lo planteé al juez en su momento. Cuando yo no estuve en mi casa en la primera citación, fue Gendarmería a buscarme. Entonces yo le dije al juez, ¿era necesario que fuera Gendarmería a buscarme cuando no soy una delincuente? Y bueno, son los protocolos. Bueno, eso es lo que cambiaría en cuanto a la justicia, los protocolos. Y en cuanto a abuelas y todos esos organismos, yo creo que por ahí es lo que no estoy de acuerdo, es que está, y esto me va a costar sudor y lágrimas, está muy politizado, ¿sí? Entonces, por ahí, si corremos el eje, yo creo que sería mucho más fácil para todos. Eso, yo considero,
considero que deberíamos ser más neutrales en la vida. No es todo blanco o negro, River o Boca. Yo creo que hay un gris, y más en estos temas tan sensibles. Yo sabía que no era hija natural. Yo sabía que... esto nació porque tengo hermanos, y entonces entre charlitas de hermanos se planteaba. Imagínate que, y un día jugando en el barrio, una vecinita me dijo, callate, vos sos adoptada, la típica que cuando se pelean. Y bueno, pero eso para mí no me hacía ruido. Lo dejé pasar como si me estuvieran diciendo cualquier cosa. Y después sí, hablando entre hermanos, imagínate que eso era, tenía 4 o 5 años. Y después pasó el tiempo, fuimos creciendo y bueno, nos lo fuimos planteando entre hermanos. Y ya cuando me surgió seriamente la duda, que fue más o menos entrando a la adolescencia, ya cuando uno iba a la secundaria, cuando ya se empezaron a hablar de estos temas, ahí lo enfrenté a mi papá. Ahí hablé con mi papá, le dije, mira, me pasa esto, yo sé tal cosa. Entonces mi papá me dijo, sí, es así, no sos hija natural, no sé quién son tus padres, pero si vos tenés la necesidad de buscarlo, yo te acompaño. Yo le dije que no porque yo estaba bien, yo tenía una familia. Que el día que lo necesitara lo iba a hacer, pero sin embargo no lo hice. Sí, cuando, bueno, a raíz del tiempo y todo eso, pasó el tiempo, después lo hablé con mi mamá, obviamente, y ya era un tema hablado en la familia. Cuando mi hijo tuvo la edad suficiente como para contarle un tema así, lo senté y lo hablé. Entonces, cuando me fueron a buscar la justicia, como en este caso que mencioné, Gendarmería, y mi hijo ya sabía. Entonces, bueno, es como que ya estaba preparado. Porque si no, imagínate que un chico de 16 años que la vengan a buscar a la madre, Gendarmería y todo eso, estas son las cosas que por ahí se escapan. Eso es lo que yo digo, por ahí no debería ser de otra forma. No, yo dije que iba a hablar el día que declarara ante un juez. La primera vez cuando declaré ante el juez, cuando fue el juicio por la apropiación, es como que ahí me liberé y me dio esa fuerza de decir, bueno, ahora hablo yo. Ahora me van a escuchar, digamos, porque estuve callada mucho tiempo. Pero no porque haya estado obligada, sino porque no lo sentía, no me sentía capacitada para hablar. La idea es demostrar que se puede conciliar con una y con otra parte. Y también la idea es de decir, o de por ahí a los nietos nos ven como si fuéramos los pobrecitos, o nos quieren poner en un lugar en la sociedad como muy específico, y sin embargo somos personas normales, comunes, que sentimos, somos como todos los ciudadanos, que nos pasaron cosas, que no fuimos responsables, pero bueno. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los 5 sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. También tu fragancia, aunque el jardín esté seco.
permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta en futuro y en pasado.